Señor Padre, sufriendo, Dios mío, Padre, aún lo que haga falta, Dios mío, Señor, ¿no? Quiero que tu mano domine y control absoluto, Dios mío, de todo lo que se vaya a hacer. Saben que lo que venimos a trabajar es para Dios. Amén. Y para que las almas tengan los pies en Jesucristo. Ese es el trabajo que tenemos cuando estamos aquí en Dominicana. Y gracias a Dios, Dios grande. Estamos aquí, amados, para servirle y a la disposición en todo lo que sea para la obra de Dios. Entonces, hermano, Dios me le bendiga grandemente. De la persona que se encargó de llamarme para que preguntamos a este momento. Soy el pastor de la iglesia Centro de Adoración con el Dios en el Rey. Estamos en las aguas, en la escuela de Balcón, en la escuela de los Pibes. Ahí estamos en el momento. Cuán hermoso es habitar todos los hermanos juntos en el momento. De un evangelista que esta obra se dio de acá, que hay muchas almas en la calle de viviendo y hay pocos obreros, pero qué bueno que esos pocos obreros que están dispuestos. ¿Sabes qué? Yo digo algo, ¿no? Y es que Dios solamente necesita la disposición, sea de un niño, sea de un adulto, sea de un anciano, necesita la disposición. Y de no ponerle pelo a Dios cuando se lo necesita, gloria a Dios. Mi nombre es José Luis Domínguez, el padre civil, el ministro de otro nombre. Y es un placer también conocerlo a cada uno. Ando con un pastor en la ciudad de tengo en el centro de adoración, en medio del pastor. Y aquí tienen un servidor más que una pregunta para servir. Gracias para todos. Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga más. Mi nombre es Víctor Santo Tavares, soy un siervo del Señor. Y estamos al frente de un campo blanco que estamos levantando. Se llama Levantando los Vidrios Menospreciados, que es una primera de Corintios, capítulo 1, verso 22. Me dice la Biblia que los vidrios menospreciados, recuerdo Dios, para avergonzar a todos aquellos que se creen sabios. Ya que en un tiempo también fuimos vivos, fuimos menospreciados, pero Dios me escogió de las tinieblas a su luz admirable. Estamos aquí, al mundo de nuestro hermano Barrio, cada vez que viene siempre estamos a su disposición también, trabajamos juntamente con el ministerio. Y el objetivo de nosotros es que las almas reciban la palabra. Amén. Porque por una palabra puede ser cambiada una vida. Y aquí hay hombres de Dios que portan una palabra de parte de Dios y eso es que yo voy a hacer cosas grandes a través de este ministerio. Amén. 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 Dios les bendiga a todos. Amén. Amén. Mi nombre es Giovanni, Señor de Dios, por la gracia y la misericordia del Señor. Amén. Estamos conjunto al ministerio pastoral, la cual Dios ha puesto en la responsabilidad de mi esposa, amén. Y de este servidor que ve aquí, amén. Ministerio evangelístico peleando contra el reino de la tiniebla. Me acompaña un remanente que hoy no pudo asistir. Y también mi esposa, que no está ausente en este lugar, por aquí en la zona, amén. Pero ella le envía sus saludos desde allá donde está. Y estamos congregándonos en la iglesia pentecostal, la profeta de los últimos tiempos, pastorándola del pastor Mel y su esposa Alessandra, amén. Estamos trabajando de la mano, amén, porque ese es el verdadero ejemplo y lo que Dios quiere en su pueblo, amén. Estamos trabajando, predicando a Cristo a tiempo y fuera de tiempo, para la gloria y honra del Señor, amén. Por las naciones, por las ciudades donde Dios nos ha mandado, nos ha encomendado, amén. Y hemos estado trabajando con el hermano. Gloria al Señor. Mi nombre es Vicente López. Por la gracia de Jesucristo, pastor de la iglesia de Jesucristo, el Dios vivo, Santo Domingo Norte, Villanueva. Calle Los Compadres, número 26. Estamos a la disposición de todos ustedes. Dios le bendiga. Amén. Que el Señor bendiga a cada uno de nosotros en esta preciosa y hermosa mañana. Amén. En la cual Dios ya lo tenía en su mente que hoy íbamos a estar en esta hermosa reunión. Amén. Es de verdad que ha sido hermoso y es bueno cuando podemos reunirnos juntos y compartir con cada uno de nosotros, que en cualquier momento, cualquier hermano que conocemos, podemos
compartir la palabra de Dios, que eso es lo que en estos tiempos debemos de estar enfocados. Que Dios bendiga al hermano Samuel por tan Osvaldo, que Dios le bendiga grandemente y que Dios lo siga usando de forma especial. Amén. Y que Dios derrame ricas bendiciones y sabiduría de lo alto. Amén. También Dios bendiga a su familia. Amén. En gran manera. Y de verdad mi nombre es Anaide, esposa del pastor Liceo. Nada, que Dios continúe bendiciendo nuestra vida y para adelante con Cristo. Dios me lo bendiga. Para mí me llena de gozo estar compartiendo con mis hermanos. Con él, que somos un cuerpo, ¿verdad? Somos familia, la familia más grande es esta. Mi nombre es Santa Ventura, me dicen cariñosamente y Belisa, la esposa del pastor Luciano. Él puede continuar. Dios se le bendiga más. Amén. Dios se le bendiga más. Amén. Amén. Me encantó el comienzo. Gloria a Dios. Este salmo nos llama que debemos estar juntos. Y dice que como la barba y Aarón, ¿verdad? Se mantenían como juntos. Ellos se envolvían ahí, no peleaban, no chineaban, no voceaban ni nada, sino que se mantenían abrazados. Amén. Yo digo que así es mismo. Así es mismo debemos nosotros también mantenernos abrazados. Amén. Amén. No importando las circunstancias de lo que esté aconteciendo, debemos sobrellevarlo. Amén. Bien, mi nombre es Luciades Abreu y por la misericordia de Dios estamos frente a una iglesia porque Dios le ha placido. Allí estamos a la orden. Mi nombre es Luciades Abreu. Donde quiera que te lo vean, no siempre unas guaguitas allí por ahí, camioncito ahí. Donde quiera que te lo vea, llámame. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En nombre de la iglesia. Estamos en vivo, sí. Cristo rompe de la cadena. Amén. Gloria a Dios. Se miraron bien. Amén. Dios le bendiga. Amén. Es especial para mí, un gozo y un placer estar aquí. Amén. Gloria a Dios. Iglesia La Fe en Acción, mi pastor de Monzo, pero estamos al frente de los cultos dos veces al mes, a veces tres veces, en la cárcel de Moca de Ceuta. También estamos iniciando una obra en Guatapaná. Estamos a la disposición, una hermana más en Cristo, la cual realmente nosotros no somos asalariados. O sea, si usted me necesita, usted no tiene que darme un sueldo para yo ir a donde usted crea que nosotros podamos ayudar y servirle lo que sea. No simplemente soy adorador, eso es lo que sea. Sino que si usted me necesita para usted limpiar la iglesia, llámeme que también yo la puedo. Gloria a Dios. Bien, señores, estamos aquí y estamos ubicados. Yo me congrego en la iglesia, como le dije, en acá, con el pastor Ramón Esteves, cariñosamente Moncho. Estamos a la disposición, amén. Tienen una hermana más en Cristo. Ando acompañando al pastor, mi hermano y amigo. Dios le bendiga. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Amén. Amén. Gloria a Dios. Para mí es más que un gozo estar aquí. Amén. Gloria a Dios. Persona, conociendo hermano nuevo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Mi nombre es Cristóbal Delgado, ciego de Cristo por su misericordia. Amén. Me congrego en la iglesia pentecostal, Casa de Dios Puerta del Cielo, allí en el Francisco de Salud Sánchez. Allí estamos. Como evangelista para la gloria y la honra del Señor. Amén, gloria a Dios. Para siempre, con mi hermano Ramón aquí. Que Dios bendiga a nuestro hermano, gloria a Dios para siempre, que Dios ha puesto eso en su corazón, que Dios bendiga a su familiar. Amén. Amén, gloria a Dios. Amén, amén, Dios le bendiga más. Yo soy hermano evangelista Ramón Tavares, estamos ubicados en Francisco Rosario Sánchez, en Montero, Casa del Rey Cabecero. Nuestro pastor y nos dirige, pero también, aleluya, tenemos tiempo trabajando de la mano con nuestro hermano Mario Almonte, amén. Amén, gloria a Dios. Un hombre que viene con un corazón dispuesto, amén, a servir a Dios. Mientras muchos en Estados Unidos a pasar sus vacaciones, este hombre es digno de admirar, amén, porque viene con un corazón dispuesto. Gloria a Dios. De ir a buscar a aquellos, amén, que andan en la calle que se están perdiendo, amén. Gloria a Dios. Vemos esta cruzada en oración, amén. Amén, gloria a Dios. Dios le bendiga, para tener oportunidad. Amén, Dios le bendiga. Dios le bendiga más. Amén. Con el nombre del hombre de Carlos Vargas, soy de Esperanza, de la Iglesia Misionera Cristo de Esperanza.
el pastor Pablo Rodríguez. Amén. Estamos en esperanza para servirle a cada uno de ustedes y también al ministro. La acompaña mi madre esposa, Dama de Tevalga. Soy padre de tres hijos, de 17 años, una de 12 y una de 8. Amén. Y estamos aquí para servirle al Señor en todo lo que podamos. Ministro, amén. Siempre a la orden. Amén, amén. Gracias, hermano. Hermano Nelson. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Me siento más que contento, primeramente con Dios, porque le ha puesto sentir al hermano Osvaldo para estar reunido esta bendita reunión, así le llamo, ¿verdad? Para compartir unos cuantos temas, ya lo hemos compartido, y seguimos avanzando en el camino de Dios, rescatando almas para Cristo. Ese es mi ministerio. Amén. Así lo hago en la calle, predico en la calle. Me congrego en la iglesia Espíritu de Maldad, venida a los Amines, con mi pastor Denis Franco. Ya yo le comenté que venía para acá y sí le comentaré para que se ponga de acuerdo con Osvaldo también, para que él nos apoye también en un culto por ahí que vamos a hacer en la ciudad. Sé que la ciudad, ¿verdad? Amén. En el nombre del Señor. Que Dios le bendiga a todos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios le bendiga a todos. Amén. Le bendiga más. Amén. Mi nombre es Fernando Santo, pastor por la misericordia de Dios. Estamos al frente de la iglesia Apocalipsis 1:8, caminando por fe. Eso está en un campito Guayacanal. Allí estamos, tenemos un gran permanente. Cuando ustedes deseen pueden visitarnos. Estamos allá al frente de mi esposa y yo, peleando el pleito. Me siento contento y agradecido de Dios por conocer personas, ya que conozco algunos, personas hermosas y dispuestas a trabajar para la obra de Dios, como el ministro Osvaldo, que hace mucho tiempo que nos conocimos y hemos trabajado de la mano. Estamos dispuestos, hermano, como decía una persona ahorita, que Dios siempre busca a alguien que esté dispuesto. Siempre lo va a hacer con alguien que esté dispuesto, sean niños, sean ancianos, sea adulto, sea como sea. Entonces debemos estar dispuestos. En ese verso ahí que el hermano escogió para leer, hay algo muy importante. Y es que dice, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Porque allí dice la palabra que Dios manda bendición y vida eterna. Es decir, que cuando nosotros estamos reunidos todos en armonía, estamos siendo bendecidos y tenemos vida eterna. Yo creo que esta cruzada evangelística hará historia, porque Dios está con nosotros. Cuando un pueblo se pone de acuerdo, Dios también se pone de acuerdo en el cielo. Estamos con un solo propósito. Y no es de nosotros quizá lucir en la prédica o en nuestra congregación, en nuestro barrio, sino es alcanzar aquellas armas que necesitan de Cristo. Amén. Ese es el objetivo de esta cruzada. Amén. Alcanzar aquellos que están perdidos, como también nosotros estuvimos perdidos, como dijo el pastor Víctor. También tuvimos menospreciados. Mi nombre es Dulce María, aquí la esposa del pastor Fernando. Yo veo esto como el comienzo de un avivamiento. Esto se va de en grande. Siempre está que estemos unidos. Siempre hay que orar por la cobertura, por la familia de ellos, porque como sabemos, el enemigo se levanta. Aunque siempre Dios nos da la victoria, pero cuando nos unimos, entonces la carga o la pelea como que se siente más... Ajá, gracias, más ligera. Y a mí, que casi no me gusta. Ya le dio la vez que le dije, sí, vámonos. Eso le dio. Y de una vez encendimos. Entonces le informamos a otro pastor allá y ellos de una vez subieron en la iglesia. Vinieron. Dios bendiga a la iglesia, al que le dio, nuestro pastor, al firme de Portillo, nuestra hermana Lourdes, y a los demás hermanos le bendecimos. Algunos de ellos pienso que estarán con nosotros en algunos eventos que vayamos a tener, sea aquí o en la capital. Que Dios le bendiga grandemente, que Dios continúe bendiciendo a la iglesia, que Dios continúe bendiciendo a nuestro hermano pastor que se unieron también a esta cruzada evangelista. Nuestro pastor Arquímedes, nuestra hermana Lourdes, y los demás hermanos se unieron. Nosotros queríamos regalar Biblia a la persona que se convierta. O sea, a la persona que entregue su vida a Jesús, le vamos a enviar una Biblia. Entonces, ¿cómo tenemos pensado hacer eso? El pastor,
el ministerio lo va a entregar al pastor para que le entregue a esa persona que entregaron su vida a Jesús una Biblia. Tenemos una ciento y algo de Biblia. Yo sé que no va a hacer falta. Yo sé que si además va a ser muy poca, no va a venir a los padres de Biblia. Pero eso es lo que podemos conseguir. Tenemos unos libritos también, unos 2.000 libros. Y tenemos como unos 3.000, 4.000 tratados. En medio nuestro, señores. Padre, te damos gracias, Dios mío, Padre. Pedimos por aquellos que no pudieron asistir a esta reunión, Dios amado. Padre, tú conoces la situación y el porqué, Dios mío. Pedimos que tú los cubres y los guardes donde quiera que estén, Dios mío, y que tú derrames bendiciones sobre ellos, Dios amado. Padre, en el nombre de Jesús, que tú cubres y guardes, Dios mío, cada hermano, Dios amado, Padre, del grupo, Dios mío, de esta campaña evangelística, bendito sea tu nombre. Padre, en esta hora te pedimos por los alimentos, Dios amado.